Déjame te presento el elixir de la longevidad. Así es, mis queridos borrachos educados. Hoy venimos con otro amaro más en esta sección que hemos venido haciendo ya hace un par de semanas. Una de las botellas de amaro más antiguas. Su creación data de 1605. Hoy vamos a hablar de una botella que hoy en día es demasiado codiciada y tiene una historia bastante interesante. Esta botella de líquido verde fue creada por la Orden de los Cartujos, los cuales son unos monjes que se situaron en Francia en el año 1084. Pero no fue sino hasta el año 1605 cuando el mariscal de la artillería francesa, Annibal de Stres, perdón mi francés, les dio un manuscrito que tenía supuestamente una receta que describía un elixir de la larga vida, o the elixir of the long life. Este manuscrito fue trabajado y fue tratado de desarrollarse en la manera más óptima por los alquimistas que habían dentro de la Orden de los Cartujos, y en 1735 sale la primera botella de producción de este elixir de la larga vida, que le llamaban el elixir vegetal de la grande chartreuse. Pero este era de color rojo, muy diferente a este que es el tradicional chartreuse verde. Este licor fue creado por el hermano Antoine Dupuy, quien en 1762 crea el icónico licor verde que está dentro de esta botella y que desde entonces hasta el día de hoy es la misma receta. ¿Qué contiene esta receta? Esta botella hermosa tiene 132 botánicos, entre los cuales podemos encontrar algunos muy presentes, como el tomillo, como la menta, como el pino. También se puede sentir un poquito de limón, un poquito anisado, algo de jengibre y un poco de pimienta. Y para rematar esos 132 botánicos, adivinen a cuánta graduación alcohólica viene esta bella y hermosa botella. A 55 grados. Así que cada sorbo está lleno de mucho sabor, intenso, picante, fresco, herbal, pero supremamente intenso. Pero no todo puede ser color de rosa. Pues resulta que los monjes cartujos durante la Revolución Francesa fueron expulsados de Francia. No fue sino hasta 1816 cuando tuvieron que volver a su monasterio, que estaba destruido, y tuvieron que volver a construir su monasterio para volver a producir este delicioso licor. Una vez ya lo habían logrado, viene todo el auge de la coctelería en Estados Unidos y el chartreuse comienza a ser muy fuerte en las exportaciones. En Estados Unidos se vende por montones y empiezan a salir cócteles clásicos que usan y que dependen de este licor herbal verde, como lo son el Last Word y el Bijou, e infinidad también de recetas de coctelería clásica que iban siendo alteradas con un poco de este licor que estaba siendo un éxito en Estados Unidos. Aquí pasa algo interesante otra vez, es que en 1903 vuelven a sacarlos de Francia, pero esta vez ya no pueden quedarse y deciden irse a España. Y si no fuera suficiente, cuando entra la Guerra Civil Española en 1938, su monasterio fue bombardeado. Yéndonos un poco más adelante, en los años 90, casi después de un siglo, pueden volver a su país natal, Francia, donde hoy en día todavía se produce este licor, junto con su compañero que es Chartreuse Jaune, que es un chartreuse más amarillo, y también hay otra versión que es un chartreuse llamado BEP, que es este mismo chartreuse, pero añejado, listo, con tiempo en barrica. Y antes de que te vayas, te cuento algo que me pareció de lo más curioso del mundo. Resulta que, con todo el auge de la coctelería clásica, el chartreuse empezaba a vender y ha llegado a unos topes de millones de botellas al año. Esto ha hecho que los monjes se preguntaran y se cuestionaran si realmente este negocio de hacer chartreuse es su propósito de vida, por así decirlo, y han empezado a bajar la producción paulatinamente de este licor en el mundo. Antes aquí en Colombia se conseguía, incluso si no estoy mal, esto es una estampilla de acá de Bogotá, y en muchas partes se lograba conseguir, un poco costoso, pero igual se conseguía. Adivinen qué, en el 2023 sacan estos monjes, pero me parece jocoso, me parece muy bizarro, y sacan los monjes un comunicado diciendo que de ahora en adelante van a limitar la producción de chartreuse, no la van a eliminar, pero sí la van a limitar y va a decrecer muchísimo de lo que venían produciendo. Y la van a limitar a 1,2 millones de botellas al año. Tú dirás, eso es un montón. Sí, pero realmente no es tanto. Estados Unidos y Francia se consumen la gran mayoría de lo que se produce en este monasterio en Francia. Y pues los otros países tercermundistas realmente muy poco de esto podemos agarrar. Adivinen cuál fue la razón por la que ellos dijeron que iban a limitar la producción de chartreuse.
porque ellos son monjes y quieren encontrar otra vez el balance de su vida entre el silencio y la oración. ¿Pueden creer esto? Todo dentro de esto todavía se mantiene bajo los valores de la Orden de los Cartujos allá en Francia. Y dado esto, pasó algo muy interesante. Lo que pasó con el papel higiénico en la pandemia. Todo el mundo empezó a estoquearse de chartreuse porque sabían que se iba a agotar o que iba a estar un poquito más escaso. Y lamentablemente hoy en día es bastante difícil conseguir una botella para poder hacer nuestros clásicos preferidos, como les dije anteriormente, el Last Word o el Pichot. Déjanos en los comentarios si alguna vez has probado esta belleza de botella o su contraparte que es el amarillo, el Jun. Cuéntame qué te parece y cuéntame si quieres que te enseñe algunos cócteles con chartreuse. Ya sabes, sigue para ser un borracho más educado y no olvides tomarte todos tus apuntes. Chao, chao.